Porque el 83% de las pelotas efectivas durante el partido la manejó Ramiro Vaca. Si bien en lo estético, en lo vistoso, Chico da Costa se lleva el aplauso, porque evidentemente hacer un taquito en un clásico que termine en gol, con triangulación, con participación colectiva de 3 o 4 jugadores, 5 jugadores de Bolívar, que es un gol psicológico también. Esos goles, rojitas, esos goles valen doble. Porque una cosa es de zapallazo, o le empujás simplemente, y la otra es que te la bailen, que te la toquen, y aparte te lo metan, olvídate. Entonces, por eso me engancho con el profe. Yo creo que Ramiro Vaca es el hombre, el pensante, y creo que también la crítica, o por lo menos, a mí me llamó la atención de que cierre un partido con 2 goles de diferencia y lo saque al armador, al que le repartía todas las pelotas, el que gestaba desde donde esté, en la mitad de la cancha, en la zona 2, en el borde de la zona de ataque, y qué sé yo, que fue Ramiro Vaca. Lo sacó Ramiro Vaca y comienza, por los cambios que realiza Didier Strongest, a cambiar la historia. Entonces, vos estás con la elección de SofaScore como Ramiro Vaca como el jugador más importante de la fecha. De lejos. Perfecto. Robó el partido. Por afano, Ramiro Vaca. Tigo Sports.